amigos. Niños, ¿qué os pasa? ¿Por qué tanto jaleo? ¿Pero dónde vas tan deprisa, Bobby Boo? ¡Ay, pero si alguien te ha pintado un bigote! Me parece a mí que alguien nos ha gastado una broma. Y a ti, Sleepy Boo, chiquitín. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Oh, que no te quitaste el antifaz y te diste un golpe! ¡Pobrecito mi niño! No, ni no. A ti te han puesto gafas, ¿verdad, cielo? Dice no, ni no, que os habéis asustado porque habéis oído un rugido. Entonces, yo creo que ha sido Rusty. ¡Madre mía, qué traviesos son estos bistis! ¡Son peores que vosotros! Venga, chiquitines, hice el baño que ahora os limpio los bigotes, los coloretes y las gafas. ¡Naya! ¡Alice! ¡Es hora de levantarse! ¡Uy! ¡Pero si ya os habéis levantado! ¿Qué hace Glusty aquí? ¡Alice! ¿Y tú qué haces con la cara llena de purpurina? ¡Mami! ¡Es que Glusty nos ha despertado! ¡No nos dejaba dormir más! ¡Y mira cómo me ha puesto la cara! ¡Sí, mami! ¡Estos bistis son súper traviesos! ¡Mira cómo las lían! ¡Son peores que yo! ¡Ah! ¡Sí, son las 9 de la mañana! ¡Y ya han hecho un montón de travesuras! ¡No sé qué voy a hacer con ellos! ¡Ay! ¡Un momento! ¡Se me ha ocurrido una cosa! ¿Qué os parece si nos vamos a pasar el día fuera de casa? ¡Nos vamos de acampada! ¡Bien! ¡Niños! ¡Ya tenemos todo montado para pasar el día de acampada! ¡Un momento! ¡Falta Frusty! ¿Dónde está? ¿Qué dices, Misty, cariño? Que desde que estábamos en casa no la has visto. ¡Qué raro! A ver si no la hemos traído. ¡Un momento, Misty! ¿Qué haces con mi pulsera? ¡Si te la has puesto de collar! ¡Madre mía! ¡Lo que te gustan a ti las joyas, eh! ¡Qué traviesilla! Bueno, niños, pues ya es la hora de comer. Os voy a preparar la comidita. Aquí tengo la barbacoa que os voy a hacer unas salchichas. Y en la cesta de picnic traigo la comida. ¡Frusty! ¿Pero qué haces dentro de la cesta de picnic? ¡Pero mira que eres golosa! ¡Eres peor que los bellies! ¡Frusty! ¡Pero vaya desastre! ¡Se ha descolocado todo! ¡Espero que no te hayas comido toda la comida! ¡Ah! ¡Pero se traía un brownie entero! ¡Y solo has dejado un trocito! ¡Frusty! Voy a hacer unas salchichas en la barbacoa. ¡Yami, yami! Los bellies y las hermanitas traviesas están comiendo todos su comidita. ¡Lulusti! Y a los bistis les traje su frutita. Y estos tres, como son unos dormilones, comerán después. Venga, chicos, os voy a tocar la guitarra. ¡No! ¡Naya, la guitarra no! Mira, Naya, se han puesto todos boca abajo porque no quieren oírte. Jopetas,
Pues vaya rollo, con lo bien que toco. Es que no entendéis nada de música. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Un oso? ¿Un fantasma? ¿Un alien? ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Mami! ¡Niños, no os asustéis! ¡Que yo ya sé quién es! ¡Mirad quién está aquí escondido! ¡Ah, sí, de Rassi! ¡Que os quería asustar! ¡Ay, qué pillín! ¡Uy, niños! ¡Qué fría se está poniendo la tarde! ¡Yo creo que va a llover! ¡Vaya tormenta! ¡Todos dentro de la tienda de campaña! Bueno, niños, menos mal que ha dejado de llover. Pues ahora que está anocheciendo, ¿qué os parece si contamos historias alrededor de la hoguera? Venga, mami, empiezo yo. Había una vez una niña que era muy guapa y muy valiente. Tenía dos coletas y se llamaba Naya, pero no soy yo, ¿eh? No tenía miedo a nada, porque ella protegía a unos bebés muy traviesos. Rusty, ya sabemos que eres tú. No, no, Alice, Rusty no es, está a mi lado. ¡Ah! ¡Entonces hay un monstruo! ¡Vamos todos dentro de la tienda de campaña! ¡Bubi, bu!